Hola, ¿qué tal? Soy Martín Egea, esta es mi historia. Nací 2 meses antes de 1980. El barrio Chesortu me vio crecer. Fui al Magdalena de Güemes y también fui a la escuela de Juan Enrique Pestalozzi. Siempre me llevé bien con los caretas y los nerds. He gastado las calles, pero no me perdí una serie y un dibujito animado clásico de los 80. En la secundaria no me llevé ninguna materia, pero la hice en 3 establecimientos distintos. Era fanático de la chupina. En el Club Atlantis Sportman conocí muchos amigos, pero aproximadamente a los 15 años nos convenció el kiosco de la esquina, nos convenció Space, nos convenció la noche más que el día. Entre los años 2000 y 2010 fui kiosquero, verdulero, carnicero, repartidor de chivito y cordero, repositor, taxista, remisero, inyector de plástico. Me mandaron a Buenos Aires como gerente de una gran empresa rosarina. Me creí mi Jagger. Personalmente conocí algo que todos le temen, el fondo. Pero luego de ahí, desde el fondo, fue todo muy fácil, fue todo cuesta arriba. Viví 3 años en las sierras, 3 hermosos años. A la vuelta, formé una familia. Con mi mujer comenzamos un emprendimiento propio que hasta hoy funciona. Empezamos a organizar recitales y ahí nació 2M Producciones. Se nos ocurrió tener un programa de radio doble casetera para darle difusión a nuestros recitales. Se nos ocurrió que doble casetera tenga imagen. Ahí nació Rosario Música y algo más. Nos dieron lugar en Televisión Regional, Canal 19 y 6 HD de Cablevisión. Ahí estamos todos los domingos. Alguien muy grosso me dijo que sea una porquería pero que sea tuyo. Nació dc24.com.ar, nuestra radio online propia, donde doble casetera todos los días suena y le trae a la gente un momento de felicidad y entretenimiento. Entonces, Rosario Música y algo más, doble casetera, los nuevos emprendimientos en televisión que se vendrán, 2M Producciones, todo eso soy yo, Martín Egea. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¡Buenas noches! No me di cuenta, perdonen. No me di cuenta que era domingo a la noche. Me olvidé, me vine unos días a mi cabaña acá en las sierras y la verdad que se me pasa el tiempo volando acá. Perdonen, pero bueno, ya que estamos, ¿qué más tranquilo puedo hacer el programa desde acá? Rosario, si querés más. Rosario, si querés más. Rosario, si querés más. Está por comenzar. Rosario, si querés más. Rosario, si querés más. Rosario, si querés más. Está por comenzar. Bienvenidos, esto es Rosario Música y algo más. Estamos en Televisión Regional, Canal 19 Analógico y 6 HD. Como todos los domingos a las 22 horas, calculo que serán 22.03, sinceramente no tengo reloj. Y la verdad que no tengo un programa armado, pero bueno, vamos a hacer algo así, vamos a surfear entre las bandas rosarinas. Se suscribieron al canal de YouTube, Rosario Música y Algo Más TV. Dale, aprovechen, que le avisa como a ustedes, como a mí no me avisó. Y están atentos a cómo resulta el programa. Perdón porque sentí un ruido ahí, pero es la madera que hace ruido. Martín Doble Casetera en mi Facebook. Podemos rememorar para el que las conoce o se puede conocer para el que no. Esto es Rosario Música y algo más. Por favor, disfrútenlo. Vigésimo segundo Bingo Mega Sorteo. 22 años, siendo el número uno en premios del país. Que estar presentes. El que siempre te da más chances de ganar. Por esto, todos los años, nos volvés a elegir. Bingo Mega Sorteo. 22 años, siendo el número uno en premios del país. Rosario Música y Algo Más TV.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te pierdas nuestros contenidos. Continuamos en Rosario Música y algo más. Solo Seres, increíble banda. Calmar es una de las canciones que integra el disco 70. Este disco lo conocí en la radio yo, en una de las visitas de los muchachos. El arte de tapa, y mira, es justo acá, esperen que busco en un cajón acá que tengo, me lo traje. Aquí está 70, y seguramente estará apareciendo acá, en el cuadradito. Un arte de tapa increíble, el disco parece está hecho como si fuese un vinilo. Sinceramente, felicitaciones a Solo Seres por jugarse al arte y las fotos setentosas. La verdad que lo felicito, un discazo súper recomendado. Andá a la disquería de tu barrio y pedí 70 de Solo Seres. Y ahora, Calmar, con ustedes. Dueño de la inmensidad, cómplice de mis sueños, elévame, extiéndete hasta mí, solo esta vez, protégeme, cuídame. Otra de las bandas, No Pibe, banda poderosa de la ciudad. Un saludo a Kelo Benítez, su frontman, su representante en el escenario. Y ahora vamos a ver Corazón de Motor, una canción que se mueve un poco del eje del punk, pero deja al descubierto el poder de esta gran banda rosarina. No Pibes, en Rosario Música y algo más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Y si hablamos de rock and roll, Julián Miretti y La Turbina, el disco debut de La Turbina, Sin Ley. Entonces vamos a escuchar una muy linda canción que, dicho sea de paso, el Live Session está grabado con nosotros. ¿Qué más decirle? Que disfrutemos la canción. Ay, no me acuerdo la canción. No puedo parar de tocar. Julián Miretti La Turbina en Rosario Música y algo más. Sé que debí haberte llamado o mandarte alguna señal. No quisiera que te enojes, pero no lo pude evitar. Vengo un poco mal dormido y no estoy comiendo bien. Río más al poco sucia. Rosario Música y Algo Más TV continúa con Tamadre. Este es su disco casi humano, pero Tamadre es intérprete del cover, de la reversión más linda que hay sobre canciones de Charly García en el mundo. La canción es Los Dinosaurios y la disfrutamos.
amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en las calles pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche, un amigo se encara. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los que están en las calles pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Bueno, gente, ¿cómo les ha ido? Sinceramente, muchas gracias a todos por el aguante. Espero que lo hayan pasado bien en mi hogar, en mi casa del campo, en mi cabaña. Recuerden que dc24.com.ar es nuestra radio online, donde doble casetera todos los días de 10 a 12 por dc24.com.ar. Bájate la aplicación. Y así estamos conectados todas las semanas, esperando que llegue el domingo a las 22 horas por Televisión Regional, Canal 19 y 6 HD de Cablevisión. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este envío particular. Pero bueno. Bueno, ahora sí, ya me puedo ir a dormir. Ojalá que le hayan pasado muy bien, gente. Y listo, ya está. Ya voy, mi amor.
dos espejos enfrentados, hay dos caras y un papel representando mis lados, confrontándose. Dos espejos enfrentados, infinito me hacen ver. Pierdo las profundidades, esfumándome en una niebla densa. Sé perder mis pensamientos, se me van alucinado. A cada paso voy cayendo en esta tempestad. Quiero estar sin volver. Hay dos caras de papel, dejan ver lo abominable.